actor mexicano Pablo Lyle contra un conductor en Miami. El actor, al que la justicia curiosamente permitió viajar a México, ha dicho que no puede comentar sobre el incidente, pero quien sí habló fue una cuñada del fallecido. Rogelio Moratagle tiene las imágenes y reacciones. El video muestra el momento en el que Juan Ricardo Hernández baja de su auto y se acerca al vehículo que está adelante, presuntamente golpeando la ventanilla. El conductor sale y confronta al hombre de 63 años, mientras el pasajero, que era el actor mexicano Pablo Lyle, después sale del vehículo, corre hacia Hernández y lo derriba de un puñetazo, dejándolo tirado en la calle. Tras permanecer en coma 4 días, Hernández perdió la vida. Y mi hermano está destruido. Él está muerto y él en México. Con la aparición del video, Lyle podría enfrentar cargos de homicidio involuntario, con una pena de hasta 15 años de prisión si es hallado culpable. Un video fulminante. De acuerdo con este abogado que no está involucrado en el caso, la fiscalía seguramente utilizará en contra de Lyle, que abandonó el lugar de la agresión. El hecho de que se fue del lugar, el fuego puede ser un indicio de culpabilidad. No es que sea un crimen, un delito aparte, sino eso lo van a usar también. Pablo Lyle fue arrestado en el aeropuerto de Miami. Fue acusado de agresión física grave y pagó $5,000 de fianza para quedar en libertad. E incluso el juez le dio permiso de viajar a México, donde comentó esto antes de que Hernández falleciera. Ahorita no puedo hablar al respecto, ya habrá alguien encargado de hablar de eso después. La policía de Miami ya investiga el incidente como un homicidio. Fue en este lugar en donde se produjo el incidente, que quedó registrado en una cámara de vigilancia. Inicialmente el actor mexicano declaró que actuó en defensa propia. Yo no creo que haya lugar ahí para una defensa propia. La primera audiencia del caso ya ha sido adelantada y Pablo Lyle tendrá que presentarse el próximo lunes ante un juez en una corte de Miami. En Miami, Florida, Rogelio Moratagle.